Porque me falta el otro peine. Ay, los puse. Anda. Ve, tráeme el otro peine, Luna. Ahí está arriba. Ya lo dejé. Tráeme los dos porque a veces no me funciona uno. Hola, muy buenos días. Ah, los dos cuadrados. Buenos días. Buenos días, hijitas. Hijas. Hoy está feliz. Hoy está sonriente la chiquita. No empieces a hacer esas caras. No sé. ¿Sabes qué pensé que estabas haciendo? Ajá, así, pero como que te dolía la cabeza porque te jalaba. Hoy la bebé tiene frío. No le estoy jalando. Porque ayer fue una masacre en mi video anterior. Pero bueno, Dios les bendiga a todos. Este no me sirve, te jala mucho. A veces cuando nos jala, cuando se jala el pelo, hermanas, es por el peine. Y ya les he mostrado que utilizo esto para desenredar, pero esto es acondicionador. Les echo agua también para que su pelito no se les maltrate. Y también utilizo estas gomitas. Esto es cera. Utilizo esta cera para su pelito le quede bien peinadito. Ahorita solo utilizo estos dos porque me parece suficiente. Sí, pero también tenían ahorita sus cremitas de coco, pero ya no encontré. Por eso no le compré. Aunque creo que tiene todavía poquito, vean, de esta. Tengo 9 años peinándolas, cuidándole su cabello, ¿ok? Para que vean de que sí, sí se los cuido, hermanas. Pero te voy a quitar esto, hija, porque si no te lo voy a mojar, ¿sí? O no, así quédatelo porque te va a dar más frío. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Ya tengo frío. Pues búscate una chamarra. Luna. Chamarrita. A veces está en la cara. Alejandro, come la mano. Pastor se venía a peinar. Sí. Él es. Ay, papi, ¿cuánto te echaste? Mucha agua. Pues canta agua, parece gel. Oh. Algo que creo que ustedes han visto en este canal es ver cómo mi esposo y yo nos apoyamos para las tareas de la casa. Y nos apoyamos para las tareas de la casa. Para mí es una gran bendición contar con el apoyo de él. Entonces ahorita yo no les hice lonche. Porque hoy es lunes. Dice el pastor, el lunes ni las gallinas, ¿qué dijo? Ni las gallinas ponen. Entonces, pero sí les va a ir a hacer un sándwich. Buenos días, qué alegría de verlas. Bendiciones, amén. Amén, 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 bendiciones. Dios me les guarde, me les guíe el día de hoy. Me les llene de su gracia y de su favor. Que puedan retomar o que puedan con las tareas diarias de la casa. Sé que muchas no tienen la bendición de que les apoyen. Y les toca solas. Pero más sin embargo,
Si Dios les ha dado esa carga, hermanas, es porque pueden hacerlo. Hoy iba a transmitir la rutina por el canal mío, Sonny Sotomayor. Le dije yo, vamos a dejar en paz a aquellas mujeres, porque si no van a empezar a decir de cosas. Y dije yo, vámonos por donde siempre. Yo sí quería transmitirlo desde allá. Y darles una palabra en general a todos. Para no andar de canal en canal. Dice, hermana Sonny, el cabello lo puedes desenredar abajo. Hermanas, sí, hermanas. Tranquilas, les digo, llevo 9 años haciendo esto. Lo que pasa es que mis hijas hacen sus gestos y no es que las estén... Hay niños que ya saben, ¿no? Solo hay de tocarles el cabello y ya hacen de que... Aparte, esta niña siempre nunca me... Miren, ¿ya vieron? No pone dura la cabeza. Ah, está dura, ¿ya vieron? Solo le hice, pero ahorita le hice y le hizo así. Está dura. ¿Te fijaste, Luna? Entonces las hermanas creen que te estoy jalando porque cada peinada le haces. Le haces. Esa es una de las cosas. Ya ve, mira, el pelo ya estaba desenredado, mírenme. Bueno, vale más. ¿Miren? Estaba enredado, pero... Pero le estaba haciendo despacio, ¿sí o no, Luna? No, sí. Recordé. Pues es que ella me estaba viendo. Pero ella, los niños a veces son mañositos. Sí, claro. ¿Yo soy mañosita, mamá? No. Mira, lo que hago es que cuando detecto que un peine, obviamente son los peines, no me sirven. Esto es para hacer sus, entonces uso el especial. Pero véanla, no hagas esos gestos, hijita. Sí, hija, ok, mira. No sé en qué momento ya este canal se trató de que el peine la bien, pero es porque últimamente se han vuelto un poco sensibles. Ya voy, mi amor. No es que el pelo de ella es el largo. Todavía no sabes lo que le vas a hacer, ¿no? Una cola. Tu papá no me deja peinarlas como a mí. Siempre me anda apurando. Bueno, porque el otro día te dejó sola. Y tú dijiste, ya no está tu papá para que no se esté apurando. Porque no sabía que era. O tal vez sí. Pero, pues... ¡Listo! Vamos a la peinadera ya, pues. Hermosa Lunita, ¿cómo estás? ¿Dónde? ¿Cómo estás, Lisa? Bien. No sé dónde poner esto. Ay. Traerme el... No, Luna no sabe. Porque voy a ocupar aquí. Okay. Jade tiene aquí un coso, entonces lo vamos a hacer por acá. Quiero que hoy nos toque inglés. ¿Para? Porque en español las cosas se dicen. Bueno, no digo que, bueno, algunos sí son inteligentes y lo pueden resolver, pero yo ocupo las tablas. ¿Para qué?
Para multiplicar. ¿Y las tablas que te hice? No sé dónde están y aparte no dejan. Claro que te las tienes que aprender, hija. Es que, pues, yo estuve con Katy, pero a veces, pero no ando diciéndolas. Ay, ¿qué pasó hoy con este pelo? Mira. Katy, ¿qué pasó ahí? Tienes que dormir con trenza tú, Jaime. Sí, es que eso nos está faltando. Tienen que dormir hoy, me acuerdan. Tienen que dormir con trenzas. Yo dormí con cola, pero... Y ayer yo dije, le voy a peinar su pelo. Yo antes siempre les peinaba su pelito. Y les hacía sus trencitas. Y hoy no. Sí les ha pasado, hermano. Que a veces dejan una rutina. Y aparte ya lo tiene largo, entonces eso me está dificultando la peinada. En matemáticas no puedo. Yo quisiera ser la de las primeritas que entrega el cuaderno. Ah, pues mi compañera son de las primeritas. Pero debo de ser la última. Mi compañera son de las primeritas. ¿Y tú no? No, yo soy de las segundas de ellas, de mis compañeras, de mi mesa. Oh. Pero estoy hablando de matemáticas. A ti te hablas de multiplicaciones. Hasta divisiones. Sácame negras. Rápido, que bañe su papi ya, pero no. Pero con las sumas, me dejan sumas. A ver, Lunita. Las divisiones. ¿De qué? Las negras. ¿Cuántas? Una. Baja la cabeza, hijita. Y me gusta inglés porque la maestra lo vuelve más divertido, lo vuelve más divertido en inglés. Ah, estoy peinándolas. La maestra lo vuelve más divertido la de inglés. Y a veces dice, aquí dicen los niños cuando están... Ay, baja la cabeza. Estamos en matemáticas y viene la maestra de inglés y dice, ay, Miss nos salvó. Dice, ay, Miss nos salvó porque teníamos las tablas de multiplicar, pero cuando llega la Miss de inglés ya se va la de español. Claro. Entonces ahí dijo él que un día, no sé quién fue. Bueno, sí recuerdo, pero no sé. Ay, bueno, solo voy a decir que alguien dijo de que lo salvó la Miss de inglés. Y la Miss de inglés a veces sí ya trabajamos, pero ella a veces nos deja solas hacer una. Hacemos una primero con ella y después nos deja hacer una sola divertida en el libro. Entonces ahí nosotros, un día yo lo hice, lo estaba haciendo, pero después me dijo, creo, ¿cómo se dice su nombre? Andrea, Ivana, Andrea, Ivana, vino. Me vio y dijo, están mal, o algo así. Ahí me ayudó a ella. Ven. Quítate esos lentes. Está bien, hija. Qué bueno, felicito.
Y un día yo gané en inglés. Mi equipo perdió, pero fui yo la única de mi equipo que ganó. Grecia porque no sabía leer. Y Mariel porque no tenía el libro. Y yo sí lo tenía. Y yo bien. Y si me ponían astrónomo. No fue eso. Star. Si me ponían Star. La compañera de Lina más grande que allí no sabe leer. Tiene 9 y no sabe leer. Y creo yo que pasó por las matemáticas. ¿No me podrías ir a la escuela? ¿Ah? No, mejor no. Hoy hay educación física. Mami, se mojaron mis lentes. Bueno, también ayuda. Ay, tu papá. ¡Oh! ¡Ade, esa bulla! Dale todavía la cabecita. No cuando, pues, me muevo, no me duele tan fuerte. Pero me duele poquito. Y ahorita que me peinaste, siento aquí como sí. Te va a ser floja, ¿qué? Y bueno, ni siquiera siento nada ahorita. ¿Ahí? Te la hice floja para que no te duele. Tengo un ojo más grande y el otro más chiquito. O tal vez es porque no lo abro más. Vaya. Váyanse porque su papá. Es su mamita. ¡Au! ¡Ay! Se me olvida. Perdóname. Perdóname, por favor, que siempre ando acelerada. Me puse una camisa. Bueno, no me la puse, ya la tengo. Está. Vete, mami. ¡Que me vaya! Ya. Mami, ¿hace el peine? No, pues con ese te peine. Creo. Espera. Ok. Aquí estamos, mis hermanas. O sea, ¿qué me están diciendo? Buenos días, se le bendiga, hermana. La voy a leer hoy. Solo espero no encontrarme con cosas. Qué bueno que estés bien, Lunita. Me saluda Samantha, una niña de 3 años y medio y soy su amiguita. Y la veo con mi Ángela desde Venezuela. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Thais Bracho. Que bendiga, hermana Areli. Sí, buenos días, mi amada hermana pastora Suani y niña, qué hermosas, qué hermosa Lunita, qué lindo verla, bien, gloria a Dios, amén. Sí, hermana, hace frío por allá, acá se nos vino y ahora sí un poco friecito, sí. Ya está haciendo un poco, bueno, ahorita ando sí, pero traigo las manos frías. La quiero mucho, pastora, dice, me da gusto ver a su niña ya bien. Sí, a mí también. Sí le duele todavía un poco. Ayer dice que la saludaron, una hermana la saludó, dice, mami. Dice, ay, me tocó acá, dice, pero me dolió un poco. Dice, ya es hora, sí, Lunita tan platicadora. Sí, es muy platicadora. Cuando se golpeó, eso fue lo que cambió en ella. Yo dije, mi niña no es así. Mi niña no anda así de callada, siempre anda platicando. Dice, ¿dónde compró la cera para cabello, hermana? Dios le bendiga. Esa cera, yo la compré en Amazon. Ahí usted la encuentra.
Y es muy buena porque es, yo les echaba un... Creo que no lo tengo acá. Sí, aquí lo tengo. Es, yo les echaba esto, que en realidad es para cejas y para pelo rebelde. Este. Este es de la marca de Yuya. ¿Ok? Yo les echaba esta. Esto yo lo utilizaba para peinarme las cejas, que yo recuerdo una ocasión que hice ese video en YouTube, en Facebook. Y ya sabrán, ¿no? Se atascaron. Porque yo, pues mis cejas en realidad se acuestan todas para acá y no me gusta. Entonces yo esto me la peinaba así, vean. Para darle formita con esta. Pero no me gustaba a mí porque me dejaba unos grumitos blancos, pero las dejaba bien peinadas. Entonces, también es para, aquí dice para gel transparente, dice. Fijador. Para cejas y cabello rebelde, dice. Cabello incontrolable. Entonces usted viene y le hace así. Pero lo que no me gustaba de este es que dejaba al secarse, dejaba unos grumos blancos que parecía caspa. Entonces me compré la cera y es muy bueno. Vienen mis niñas, siempre vienen con el pelo no duro, no viene el pelo duro ni con nada blanco. Y el pelo tal así transparente. Y me ayudó mucho. Sí. Dice, hermana, mándeme saludos, hermana Lupita. Y a mis niñas, Jocabet. Y Yosahandi. Ay, qué bonito nombre. Saludos. Dice, pero con el agua no se riega. Por eso dicen seco. O al menos los pelitos rebeldes, pues. Con pelo mojado no se va a poder. Soy viuda, la quiero mucho y la sigo en todos sus videos. Gracias. Y la veo con mi nieta Samantha Yulén. Que esté bien, Dios es bueno, que tenga mucho cariño y es de mucha enseñanza usted y el pastor. Gloria a Dios, hermanas. Sus mensajes, siempre vamos a quedarme platicando con usted. Sus mensajes para mí son de mucha bendición. La motivación siempre es importante. Últimamente como que solo quiero dedicarme a cantar en las redes sociales. Pero le estoy orando al Señor porque solo me quiero dedicar a cantar. No por nada, sino porque creo que el tiempo me iba a rendir un poco más. No iba a andar tan apurada, tan estresada a veces en algunas cosas. Pero veo que les dé mucha bendición también lo que es el a los devocionales. Entonces, es lo que nos motiva a seguir en los devocionales. Aunque yo, para serle sincera, quiere que le sea sincera. No es que no me guste estar con mi esposo, pero siento que lo disfruto cuando lo hago sola. Porque, pues, soy yo, ¿no? Me gusta no tengo ese miedo, pues, de que, está el pastor. Y si ahorita yo soy una mujer que tengo muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas que compartir, que sacar. Entonces, pues mi esposo y yo tenemos dos personalidades diferentes. Y pues, en mi canal, que es mi canal, yo digo, quiero expresar, ¿no? Pero no puedo. Entonces siento como que la vez pasada hice un video, bueno, el último video con mi esposo. Y pues yo he acostumbrado a ustedes a hacerlos un poco más prácticos, ¿no? La manera de explicar. Entonces comenté, ¿no? Y empecé yo también a comentar. Yo sé que cada quien tiene una idea y dice, no, usted ahorita no debe de entrar, debe ser al rato. Pero no debe ser así porque, pues, uno dice, yo voy a entrar cuando yo sienta en el momento de entrar, o sea, dar una palabra, obviamente sin interrumpir. Pero me gusta opinar, pues, como a todo.
Entonces, como a todos nos gusta. Entonces, sí está siendo un poco incómodo porque cada vez que salgo con el pastor siempre quieren verme como la menos. Y es incómodo. Entonces dije yo, no sé. Y si ahora salgo sin él, es bien terrible esto. Dice, hermana, póngale agua de romero a su cabello de las niñas. Usted tiene romero en su jardín, les quedará muy brilloso, natural. Es que yo a las niñas no me gusta usarles, ahorita no lo necesitan, pues. La verdad, tienen un pelo muy, tal vez no se aprecia bien en el canal, los videos, pero sí tienen un pelo muy bonito, lo considero que está cuidado. A veces cuando se me les pone resequito, que es normal, pues ya acudo a los aceititos de coco y me les ha funcionado hasta ahorita. Ya, yo creo que ya uno de grande sí ya utiliza sus romeritos y sus cositas, ¿no? Porque ya pues uno va perdiendo lo que es el colágeno y todo eso, pero está bien, ¿no? El consejo. Dice que han visto que he perdido de peso. Más bien ya gané ahorita, hermanas. Ya gané peso, estaba más delgada. 2 kilos subí. ¿Cómo ven? Dice, también disfruto y es de gran bendición. Su alabanza y adoraciones son de gran bendición a mí. Me bendice mucho y me encanta. Gracias, pastora. Saludos. Amén. Bendiciones, hermana. Que tenga un día muy bendecido. Igualmente. Dice, así, hermana, se le entiende. Dice, hermana, los devocionales son de mucha bendición para nosotros. Diario vivir. He aprendido mucho a través de ellos. Dice, pastora, mira que perdió más de peso. Sí, amén. Sí, los devocionales es lo que les decía. Yo sé que tenemos que entender que todos tenemos opiniones diferentes, ¿no? Pero yo no he tomado decisiones ahorita con respecto al devocional por la razón que me gusta darme guía por el Señor. Pero últimamente, como les comento, no está haciendo. O sea, todos los días un batalladero. Obviamente no se puede complacer a todo el mundo. Y la gente, pues, les gustaría, que según es mi audiencia, ¿no? Les gustaría no verme ahí, les gustaría ver al pastor, pero la gente no entiende que el canal es mío. El canal lo abrí yo hace 6 años, el canal lo he manejado yo durante 6 años. Y ha sido como un poco incómodo ver que la vez pasada me escribió una persona, me dijo, usted ha sido de mucha bendición para mí, para que ustedes hagan una idea del por qué hablo así. Usted ha sido de mucha bendición para mí, pero cuando esté el pastor me dice, usted cállese, me dijo. Y la verdad que son muy crueles, a veces han sido muy, muy crueles, han usado palabras que digo, o sea, a mí me dicen que calle, pero digo, ¿por qué no callan también ellas? Si algo no les parece, no tengo yo por qué hacer lo que me dicen que haga. Y no es orgullo ni nada, sino que simplemente decisiones que cada uno tenemos. Entonces, por esa razón, en los devocionales ha sido un poco complicadito. De hecho, una vez que hice justo lo que la gente decía, usted cállese, y esperé hasta que el pastor me diera oportunidad a mí hablar. Pues él es muy distraído, la verdad. Si yo no les digo, no le digo nada, si no me meto, si no opino, él nunca me va a decir, mi amor, ¿qué opinas? No es como yo. Por eso les decía, las personas somos diferentes. Entonces él no es como que, a ver, mi amor, ¿tú qué opinas sobre esto? No, si él, yo no hablo en todo el en vivo, él no me va a dar oportunidad. Entonces tengo yo que meterme, porque si espero a que lo haga, no lo va a hacer. Aunque cuando terminó el en vivo, sí, ahí ya me dijo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué no opinaste? Me dijo, le dije, mi amor, estaba esperando que tú me dieras oportunidad a opinar. Y me dice, me dijo él, hasta ahí captó. Entonces, no sé si les pasa con sus esposos, pero así es él. Entonces, yo hago eso porque yo conozco a mi esposo. Y muchos me dicen, no, es que tú te metes. No, a mí, mi esposo tiene ningún problema con que yo, no quien que me meta, porque no lo hago. Tengo tacto cuando me voy a meter. Cuando ya veo que él va aterrizando o cuando se me bloqueó, entro yo en función. Entonces,
hice lo que la gente, bueno, dijo yo, la audiencia, al fin y al cabo yo estoy acá, voy a hacer lo que la audiencia dice, hice eso, pero ya mi esposo me dijo, no, tú opinas, tú das como lo estás haciendo, entonces, hay cuenta que es difícil porque pues ya no hay ni para dónde darle. Dice, cuando graba cocinando otra vez, pastora, aprendo a cocinar como usted. Dice, sí, haga, dice, saludos de Houston, dice, pero sus aportaciones ayudan al mensaje, hermana. Yo considero que también. Dice, a mí me gusta mucho verlos a los dos, pero más verla sola, porque es una mujer muy sabia y exacto, hermana. Es su canal de los devocionales. Dice, sí, y vean que cuando, le voy a tener que decir, y mi esposo también lo ha notado, me dice, si tú miras, me dijo mi esposo, que hay poca asistencia, tú dale sola, me dijo él. Ok. Y es la verdad, ha bajado la asistencia. O sea, muchos yo sé que les que por capricho quieren ver al pastor ahí para que no digan, ay, es que ella es la pastora, porque muchos se atascan con eso. Entonces es un rollo ahorita los devocionales porque sé que no a toda la audiencia le gusta. A la gente le disfruta que esté yo sola. A otros por capricho quieren ver al pastor. Y otro porque pues en realidad es mi canal. Y yo disfruto también estar sola, disfruto manejar mi canal sola. Y pues bueno, el pastor no tiene ninguna intención de tener él su propio canal. Y pues se le respeta también. Y él ha ido como invitado. Y siento que también en un momento se ha sentido presionado para cuidar mi testimonio. Él ha estado ahí conmigo. Creo yo que para cuidar mi testimonio por todo lo que han hablado y todo, pero es una forma de que él ha dicho, bueno, no me gusta estar acá, pero por ella lo voy a hacer. Entonces está volviendo tedioso, no es que no lo estamos, bueno, estamos volviéndolo confuso porque pues yo disfruto estar sola y él lo está haciendo por mí y no tiene ningún problema con estar ahí, pero creo que pues en el canal, de hecho ahorita, en el canal mío, yo quería hacer, este video lo quería hacer allá. Tener esa tranquilidad como antes solía tenerlo. Y muchos me han dicho, hermana, pues es su canal, hágalo. Entonces yo me engancho y digo, es verdad, es mi canal. Pero al hacerlo así, también, han venido otros y se han tomado la, ¿cómo se dice? El atrevimiento de opinar cosas, diciendo, Dios me dijo. Y es mentira, la verdad es mentira, es porque se lo sacan de mi canal y dicen, no, es que ella está, y empiezan a hacer opiniones personales, pero no fue que Dios les dijo, son ellas que hacen sus, y ellos que hacen sus conclusiones, pero de mi canal, o sea, hay cuenta como que la audiencia que llegó al principio, no sé qué pasó, se levantó la división, y ahora sí soy más cuidadosa en aquel canal, por eso no hago estos videos allá. Y hablo esto porque, pues yo mi intención no es, ¿verdad?, molestar a nadie, pero también este canal doy gracias al Señor que sé que es para esto, para como la otra faceta de Suani. Platico con ustedes cosas que ya no me sentía cómoda platicarla en Suani Sotomayor. Pero les digo, el devocional por eso está volviendo un poco tedioso, porque yo disfrutaba hacerlo sola, no porque me estorbe mi esposo, no porque no me guste que esté mi esposo, sino porque ya tampoco ni con él puedo opinar. Cuando esté el esposo, usted cállese, me dicen así. Entonces yo digo, el punto no es estar recibiendo maltrato, ¿sí? Maltrato verbal. Es ser de bendición y sentir que le soy de bendición. No sentirme un estorbo. Me han hecho hasta llorar algunos comentarios. Que de hecho cuando me acuerdo me lastima mi corazón porque la intención es de mi corazón, no es esa, de que lo tomen de esa manera. Cuando yo estoy ahí, a veces que estoy así bien seria, y lo hago porque pues si me río, la vez pasada yo sonriente que me burlaba de mi esposo. Sí, yo la veo que hasta se burla de él. Pero es porque ando alegre en ese momento y me da risa de mi esposo porque, pero él ya me conoce. Es que él es muy distraído. Yo tengo que estarle puchando por bajo que ya empiece. Y me estreso. Entonces,
me río porque digo, ay no, lo educo antes de entrar en vivo. Le digo, mi amor, cuando ya termine esto, imagínense, nadie sabe todo lo que yo hago para ayudarle. Él no está familiarizado con esto. Le hice un, ¿cómo se dice? Una intro para que él ya supiera dónde entrar. Pero ni así. Y yo, mi amor, cuando termine esta intro, entras tú. No, como que la mente se le va para el aire. No sé qué pasa en la mente de mi esposo, que ya les he explicado. Dice, no se preocupe, dice, en la iglesia donde estamos, cuando el pastor viaja a un congreso, ya no vienen los hermanos, aunque haya dejado a un hermano predicar, no viene. Porque el pastor no está, ¿ok? Ese es otro tema. Es otro tema que vamos a abordarlo. Pero les digo, entonces yo estoy por bajo. Y pues cuando veo que no entendió, que se fue el aire también. Entonces era donde yo me reía y salía en el en vivo. ¿Y qué pasa? Pues, que yo la veo que se burla de él. Por eso les digo, ustedes no crean todo lo que escuchan. Porque he visto algunas que se han dejado llevar por las opiniones de otros. Y dicen, es verdad, yo he visto eso. No se dejen llevar. Solo nosotros sabemos por qué yo a veces me he sonreído. Porque yo ya le he dicho, mi amor, mira esto. Y no, siempre se va. Siempre se distrae. Otros videos, como vi las críticas, yo he tratado de mejorar, hermanos, de veras, he tratado de mejorar. Muchos dicen, ay, la hermana Fanny es orgullosa. No, yo he tratado de, pues, dejarme llevar, ¿no? Que digo yo, ok, tal vez está malo esto. Vamos a ponernos seria en este video. No, que el pastor tiene hasta miedo de ella. No la ve, no lo ven, dice cómo lo tiene la cabeza para abajo, así. Es que el pastor es así. Yo le digo, mi amor, ponte bien porque lo van a decir que es que yo te tengo así. Y entonces yo me pongo seria por lo que han dicho. Entonces yo dije, ya no me voy a reír. Entonces voy a poner seria. Entonces yo cuando me pongo seria parece que estoy enojada. ¿Entiendes? Entonces ya no sabemos. Ya no sabemos, entonces decimos, bueno, ya estos devocionales, haga una cosa, haga la otra. La verdad es que vienen como expectantes, no vienen a aprender. Se perdió el sentido de los devocionales. Sí hay como un 5%, que en eso están ustedes los que me comentan, que aman los devocionales, o un 10% que les gusta. Porque hemos visto que la estadística, cuando hay devocionales, no, la mayoría es... No todo, pero le digo 5%. La mayoría es a observarme a mí. Es a mí, no es la palabra, es a mí. Y van, sacan sus videos, van, sacan sus revelaciones y es molesto. Es molesto porque hay que ser serio en las cosas de Dios. Y no hay que ponernos en esos planes de que Dios me dijo de que ella es mentira. Dios no va a decir una mentira porque a veces describen una Sony que no es. O sea, dicen que usted lo gobierna. Santo, dice hermana, usted está para agradar a Dios. A la mente no se le va a dar gusto. Sí, eso es cierto. Por eso les digo, o sea, hemos tratado de hacer lo que Dios nos dice, pero cuando hacemos lo que Dios nos dice a nosotros, ay, es verdad. Pero es normal. Yo les platico todo esto en buen plan, en risa, porque me da risa a veces. Sí, esto me ha ayudado a conocer la mente del ser humano. Decimos, qué malo es el ser humano. El ser humano no podemos confiar, créanme. Yo he aprendido mucho. Digo, qué malo es el ser humano. En sí, por la concupiscencia. Porque no nos medimos para dañar a otros. Y más si te ayuda. Por ejemplo, esa persona que dice, usted nos ha ayudado mucho, hermana. Pero cuando esté el pastor, usted cállese. Y digo, santo, dije yo. No quiero ni imaginar cómo son esas personas en casa. Entiendo, pastora, yo soy igual que usted, muy risueña, que me río de todo, hasta de lo que yo hago. Y cuando estoy seria me dicen que estás desnuda. Pero sí. Y digo, ¿qué hago, pues? ¿Qué hago? O sea, soy muy alegre, soy muy... La verdad, hermanos, soy muy alegre. Y pues esa alegría el enemigo me la ha querido apagar.
Pero estoy luchando, ¿eh? Yo no me estoy dejando, yo estoy luchando, estoy fortaleciéndome. Cuando veo que mi alegría se va, cuando veo que ya no, ya a veces ando triste, no me dan ganas de jugar con mis niños, no me han dado ganas de cocinar, no me han dado ganas de grabar, de hacer cantos. Entonces digo, ¿qué pasa, Suani? Y ahí vengo y busco otra vez al Señor, porque sé mi identidad en Cristo y no dije, no, esta no soy yo, esta no soy yo, yo voy a seguir adelante. El canal me tiene bloqueada, el canal de Suani Sotomayor, estoy bloqueada porque pues a nadie le gusta también que lo critiquen y digo, quiero hacer lo que me gusta hacer en mi canal, como estoy haciéndolo acá. Al que no le guste lo que estoy haciendo acá, de verdad puede irse. Y hay gente que se ataca porque yo digo eso, pero es la verdad. Sin faltarle respeto a nadie, yo le digo, váyase. Pero este canal sí es para eso, para platicar, para tener, enseñarles algunos comiditas, que ya no he hecho. Mañana sí voy a hacer la rutina de los desayunos de mis niñas, de los lonches. Mañana sí, la verdad quiero decirles que hoy no hice, no porque es lunes, no, es porque no tenemos comida ahorita. Entonces hoy vamos a ir a comprar para la semana. Entonces no tuve hoy que hacerles de comer a las niñas, por eso no les hice. Y ahorita estoy disfrutando hablar con ustedes. Entonces por eso hoy quise hacer este video así hablando con ustedes. Mi mamá está bien, para las que me están preguntando, está muy bien. Sí les da un poco de dolor, pero los remedios que me han compartido todas las hermanas le han ayudado. Dice, se ve que su esposo la quiere mucho. Dios me lo bendiga. Simplemente bloquearlos los que no se van. Los que no se van, sí. Sí, él me ama mucho. Yo lo amo mucho a mi esposo también. Nos amamos mucho, hermanos. Eso quiero que sepan. Nos amamos mucho. Sí, él como que antier anduvo un poco frustrado. No sé, lo miraba más callado de lo normal. Nos pasó algo extraño que no se va a decir en público. Nos pasó algo extraño. A veces por ser pastores jóvenes nos subestiman, nos sentimos a veces menospreciados. Y pues sí, lastima hasta el pastor. Le ha lastimado eso y nos pasó eso y amaneció un poco él como así, como entonces, ¿cómo les puedo decir? Como más callado de lo normal. Yo le decía, ¿qué tiene, mi amor? ¿Qué te pasa? Y nada, estoy bien, estoy bien. Eso, pero es porque pues a veces las actitudes de las personas lastiman. Somos seres humanos y nos lastiman. Dice, ¿qué dice alguien? Mi hermana Berenice. ¿Qué dijo mi hermana Berenice? Dice, dice... Pastora, pero es válido que te sientas vulnerable, sin ganas de nada. Eres hermana, no un ángel. Tú eres fuerte y valiente, nos enseñas mucho. Sí, no, yo eso lo tengo claro, fíjense que. Por eso, no sé si se han fijado, pero ya no he hecho videos donde pues he mostrado mi vulnerabilidad, ¿verdad? Como dice la hermana, en el otro canal. Ya no me gusta mostrar mi vulnerabilidad, que yo creo que era algo que el canal le daba ese plus a mi canal, Suani Sotomayor. Porque la gente se identificaba conmigo, con mis agradecimientos, con mis lágrimas, también con mi forma de ser sincera, de mostrarme. Pero de ahí se engancharon, de ahí dijeron, ah, ella es aquí. Entonces de ahí agarraron que sí, que vive llorando, que esa mujer tiene todavía, ¿cómo dijeron? Depresión, es depresiva y hay un montón de cosas. Entonces dije yo, no, a veces no es bueno mostrar la vulnerabilidad y pues ni también el agradecimiento, que a veces si lo hago solamente es en mis devoción, en mis adoraciones, que es donde yo muestro todo de mí a mi Señor, porque pues estoy en adoración y ahí no hay fingimiento. Dice que ninguna emoción negativa entre, son ataques del enemigo. Eso no le toma importancia porque Dios puede más que el ataque del enemigo. Amén. Creo que por eso estamos aquí, porque pues nos levantamos. Como decía la hermana, somos humanos, no somos ángeles. Se siente, hermano, sí, uno le duele. Sí, yo sería mentirosa decirle no me duele. Claro, todos tenemos esos puntos débiles y más que el enemigo sabe. Y yo creo que a todos...
A todos, si tú estás haciendo un trabajo y te dicen no lo estás haciendo bien, te cala. Porque pues tú lo haces porque te gusta y porque quieres que los demás, que haya una aceptación. ¿Para qué? Porque entonces el trabajo no sirve. Si yo hago videos y no hay una aceptación, entonces sentimos que lo que estamos haciendo no lo está recibiendo las personas. Y al fin y al cabo lo hacemos también para las personas. ¿Para qué? Para que las personas se sientan que el canal de Suani Sotomayor es un canal donde hay que descansar, donde vamos a crecer, donde hay alguien que ora por ti, donde hay alguien que convoca ayunos, donde hay alguien que te está apoyando. Entonces dice, no grabe sus compras, la gente es muy envidiosa, Dios le bendiga su provisión y le multiplique. No, eso no lo grabamos. Solo grabé cuando le compré a mi esposo su regalito. Porque andaban mis hijos emocionados, por eso lo grabé. Claro que hay gente que lo va a tomar de otra manera. Hay gente que me dice que ni mi cocina grabe. Hay gente que me dice que ni mis ollas, que yo soy presumida. Pero ya ese problema es la gente. Porque pues imagínense, yo no puedo andar escondiendo ni las cortinas, ni andar escondiendo el cuarto. Pueden decir, ah, es presumida porque está en el cuarto grabando. No, ya es un problema mental. Pero ya cosas así, hay otras cosas que no lo grabo. Por ejemplo, cuando llevo a mis hijos al parque, cuando estoy disfrutando con mis hijos, eso no lo grabamos. Ayer estuvimos en el cuarto juntos con mis hijos, arropaditos. Eso no lo grabamos. O cuando estoy con mi esposo, salgo con mi esposo a comer, él me lleva a comer, eso no lo grabo. De hecho, esta semana toca llevar a mi mamá a comer. Eso tampoco lo grabo. Hermanos, por eso yo siempre les recalco, son 35 años que voy a cumplir. O sea, no, yo le entiendo que algunas personas me aconsejan y les tomo el buen consejo. Pero hay otros que lo hacen como que yo fuese una inmadura, como que no sé lo que estoy haciendo. Entonces, sí es un poco molesto porque digo, ah, bueno, entonces ya pareciera que yo soy de kinder y no. Y pues entienden, ¿no? A veces yo sé lo que estoy haciendo. Por alguna razón hemos crecido, hermanos. Por alguna razón hemos crecido en el canal de Suani Sotomayor porque sé lo que sí y lo que no. Yo me hago como un esquema de trabajo. Eso es un trabajo. Ahorita yo sé por qué les estoy hablando esto y sé el tiempo que voy a estar hablando porque pues dije, hoy voy a platicar con ellas. Hoy la Suani va a estar ahí porque yo sé que muchas de ustedes me aman y también disfrutan que les platique. Entonces, quiero yo conscientemente estoy hablando para darles ese tiempo a ustedes que no quiero darlo allá. Yo podría estar en Suani Sotomayor y cuando lo haga allá es porque consideré hacerlo. Entonces, yo no estoy hablando por hablar. Yo planifico, soy una mujer que planifica todo lo que hace. Hasta este tiempo que estoy haciendo con ustedes, lo estoy planificando, no es algo que improviso, ¿sí? Por eso no se han fijado que a veces hablo y digo, bueno, y les cambio, porque pues ya siento que ya, ¿verdad? Pero quiero que entiendan eso, que también planifico. A veces cuando les enseño el desorden del cuarto, lo hago con intención para que ustedes vean que hay una realidad detrás de las cámaras. Dice, hermana, ¿a qué hora de la mañana usted se le hace más fácil estar en intimidad con el Señor? A veces a mí por el quehacer casi no me da tiempo y me siento mal por eso. Mira, algo que yo he aprendido es, esto es importante lo que te voy a pasar, porque a mí me ha funcionado y me mantiene en contacto con el Señor. Aprendí a no presionarme, ¿ok? A no hacer de mi oración una carga o de la búsqueda con el Señor. Aprendí a no hacerlo como una carga. Trato de que sea un deleite, ¿ok? Entonces, en mucho tiempo, antes de tener los tres hijos, siempre yo estaba de madrugada y en vigilias. Entonces entiendo que ahora yo ya no puedo hacer vigilias sola, porque me gana el sueño, paso cansada. Entonces trato de apoyarme en la iglesia, ¿no? Entonces cuando yo quiero tener una búsqueda más profunda con el Señor, me voy a la iglesia y veo la oportunidad de llamar a mis hermanas de la iglesia y les digo, hoy hay vigilia, pero en realidad es porque siento que yo también la necesito.
y me voy para allá y hacemos todas juntas y se mueve mucho el poder de Dios. Ahora, lo que me dice la hermana, si usted no puede hacerlo por la mañana, hágalo antes de dormir, o sea, que le agarren las 12, diga yo, hoy me voy a quedar despierta para buscar la presencia del Señor y al final ya es de madrugada, son las primeras horas también del día. Entonces tú ya estás buscando al Señor, ya todos se durmieron, ya el quehacer se acabó, ya no hay más que pensar, más que estar con el Señor, le das gracias, te preparas para el día siguiente y así. Así lo hago yo y trato, por ejemplo, de hacer mis oraciones rutinarias como la oración de la mañana, mi lectura, tomo aunque sea unos 20 minutos para estar y a veces, la verdad, solo 10 minutos, pero en todo el día yo trato de andar conectada con el Señor. Estoy haciendo comida, estoy escuchando la palabra o estoy escuchando consejos bíblicos o pongo alabanzas instrumentales, pero trato de andar en comunión, dice la Biblia, que orando en todo tiempo y no es que siempre tiene que ser de rodillas, sino que tienes que estar, Señor, ayúdame, Padre, una mente de Cristo. De ahí vuelvo a la tarde cuando veo que mi niño está como, cuando veo la oportunidad, pues vuelvo y me voy y me arrodillo. O me siento simplemente, agarro la Biblia y empiezo a leer, leo, subrayo y aprovecho y hablo con Dios un tiempo. Y así me la paso todo el día. ¿Por qué? Porque las funciones van cambiando. Si ya no te queda tiempo, entonces ya no te va a funcionar la rutina de oración que llevabas antes. Tienes que reinventarte y volver a hacer algo diferente que te ayude, pero que no sea una carga, que diga, ay, no, es que yo no puedo andarme en la madrugada y es que me canso, es normal que te canse. Entonces reinvéntate y haz un horario donde tú sientas que es el horario tuyo, de Dios, y que no lo vas a hacer una carga, pues, sino un deleite. Entonces, que sea un deleite. Si tú te puedes levantar a las 3 de la mañana, pero solo para cumplir una rutina y te estás quedando dormida, aunque te estés levantando a las 3 de la mañana, pero te estás quedando dormida, esa oración no te está funcionando. Entonces, prefiero que lo hagas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero que tu oración esté enfocada, tu oración esté conectada con el Señor. Prefiero que no lo hagas una hora, que lo hagas 10 minutos, pero que fueron 10 minutos de total oración y reverencia al Señor, a que estés inventándote que estás una hora, pero estás distraída, no estás sirviendo. Entonces, no es que no debes de hacerlo una hora. Qué bueno sería que lo hagas una hora, pero conectada. Entonces, lo que te estoy tratando de hacer es que, si no puedes orar en la madrugada, busca un horario que puedas. Si no puedes hacerlo una hora porque te distraes, comienza de a poquito, de a 10 minutos, de a 20 minutos, de a 25, pero que sean efectivos, más que todo eso es lo que te estoy diciendo, y que sea un deleite para ti, porque es lo que yo hago, y a mí me funciona mucho no seguir protocolos, me funciona mucho dejar que si el Señor me dice, ahorita te quiero que te vayas ahorita al carro allá, pues ok, Señor, yo me voy para allá. ¿Cómo es que el Señor me habla? Pues me pone ese sentir, ay, quiero irme ahorita al carro a orar, y yo digo, es el Señor, porque estoy atenta cuando es el Señor y me voy. O a veces Él estimula mi mente. Quédate aquí. Ok. El Señor quiere que me quede aquí. Que las cosas buenas vienen de Él. Bueno, mis hermanas, espero esta plática les haya sido mucha bendición. Gracias por estar acá conmigo. Cuídense mucho. Échenle ganas. No se dejen caer. Avancen. Vamos a evaluar si vamos a estar hoy en el devocional o nos reinventamos porque no nos está funcionando. Es lo que les digo, tal vez para ustedes les puede funcionar, la audiencia de Suani Sotomayor puede estar funcionando estar con el pastor y conmigo, a otros solo tal vez con el pastor, a otros solo conmigo. Entonces a nosotros no sentimos que nos funciona. Ok, siento que a nosotros. Sentimos como que mi esposo lo está haciendo por mí y yo lo estoy haciendo para que la audiencia esté a gusto porque quieren ver al pastor, pero ya no me estoy sintiendo cómoda, ya siento que no lo estoy disfrutando, como les decía al principio, no por el pastor, sino porque es mi canal y siento que es feo que me digan, cállate, si el pastor habla tú cállate, yo digo, pero ¿por qué? Si es mi canal, ¿por qué?
¿En qué momento? Dije yo. Entonces, no nos está funcionando. Dice, sí quieren verlo a él, ajá. Entonces, pero lo quieren ver a él por capricho, porque él es la cabeza, porque usted no es la pastora, porque usted lo manda y usted se tiene que someter. Entonces, siento que el asunto va por ahí. Es una mujer inteligente, hermanos. Es una mujer inteligente y entiendo. Entiendo ciertas opiniones. Y digo, no, es capricho de ellos y no estamos, como hablamos, no estamos para complacer a la gente. Estamos para hacer algo donde nosotros sentimos, ok, esta es mi zona, esta es mi área, déjame, tengo que trabajar en mi área, quiero ser de bendición a toda esta gente que me sigue, el que no le sea yo de bendición, váyase, que Dios le bendiga, que Dios me lo guarde, espero encuentre a alguien que te bendiga, pero yo necesito estar en mi zona donde yo me suelto y salen esos dones que son sobrenaturales, que a veces digo yo, Dios mío, ¿cómo dije eso? ¿Dónde estaba yo, Suani? ¿Dónde? ¿Me entiendes? Necesito estar en mi zona. Como cuando estoy en la adoración. Ese es mi... Eso es mío. Y nadie me tiene que decir, tú no cantes. No, yo voy a cantar porque esta es mi área. Y entonces igual también la predicación. Siento que el Señor mueve mucho. Porque tengo el don de ciencia, hermanos. Tengo el don de ciencia, don de discernimiento espiritual. Y a la hora de predicar, es tan valioso ese don. Entonces siento que mis dones se me están opacando. Y digo, Suani, y hay algo que me incomoda. Y digo, Suani, ¿qué está pasando? Yo la verdad quiero que todos vean mis buenas intenciones. Yo no quiero pasar por alto. Siempre lo digo, no quiero pasar por alto mi esposo. Todos los de la iglesia saben que yo, mi esposo es mi esposo, mi cabeza es mi cabeza. Es él, tiene su lugar, él tiene su lugar, tiene su llamado, se lo respeto, lo amo con todo mi alma, con todo mi corazón. Oiga lo que le voy a decir esto. Dios sabe que he sido una mujer que he intentado someterme. Digo intentado porque pues todas tenemos que someter la carne. Aun cuando no tiene la razón mi esposo, he intentado someterme. Y sí, amén, mi testimonio con él lo sabe. Pero no voy a hablar de eso. Pero, hermanos, yo también tengo mi lugar. También tengo mi lugar. Dios me ha dado dones que quiero ponerlos. ¿Cómo se dice? Al servicio de la iglesia. Y sí me han querido opacar. Y yo dije, Señor, pues vamos a darle lugar a mi esposo. Yo voy a darle lugar a mi esposo, le voy a ceder a mi esposo y si es tu voluntad, se va a quedar acá, Señor. Pero hermanos, hay algo que ni a mi esposo ni a mí nos estamos bien así como estábamos. Él a mí me dice, yo estoy ahí porque pues está bien, ¿verdad? Vamos a estar ahí, me dice, pero él no es el área de él, no es su área. El área de mi esposo es hacer lo que los varones hacen. Yo sé que hay muchos pastores, este ministerio es diferente. Hay muchos pastores que los que salen son ellos, que son los que tienen sus canales son ellos. Pero mi esposo no es así, yo no lo puedo obligar a que él haga de mi canal. Hasta me han dicho que cambie mi canal y que ponga el de él. Mentira del diablo, me quieren apagar. Y yo digo, mentira, yo ya sé por dónde va el enemigo. Y me dice, cambia el nombre del canal. ¿Por qué? Digo... Es mi canal, es mi espacio, es mío, de mí, como dicen por ahí. No, ¿por qué? ¿Por qué me quieren robar lo mío? ¿Por qué lo que me costó a mí? El pastor no le costó. El pastor andaba taxiando y su esposa ahí dándole a los hermanos una palabra, adorando. ¿Sí me entienden? Me costó a mí, digo yo. Es algo mío, es algo que amo, es mi canal. ¿Sí me entiende? Entonces, ya tiene su apellido. Dice, hermana, no sea así, qué triste. Dice, vea, o sea, ya ve, la hermana Kimberly lo está tomando por otro lado. O sea, hermana Kimberly, renueva su mente. O sea, yo no tiene nada que ver. Yo amo a mi esposo. Pero créame, cuando te quitan tu zona, tu área donde tú eres feliz, de estar trabajando, de estar... Te sientes como que, ¿qué está pasando? Lastimas. O sea, yo no sé por qué dice, no sea así, qué triste. Bueno, si no está de acuerdo, pues qué triste, ni modo. Pero es la verdad lo que estoy diciendo.
Sí, y dice, el enemigo siempre quiere apagarla. Sí, dice, ah, eso es mi hermanita Sony, usted es libre, hermana, de alabar. Exacto, entonces, yo soy una persona con decisiones, soy una persona, soy uno con mi esposo y estamos trabajando ministerialmente como se debe de trabajar en el área local. Pero en redes sociales, si mi esposo no se siente a gusto en redes sociales, no soy quien yo, ni ustedes, ni nadie, de obligar a alguien a hacer algo que no está a gusto. Dice, es que a usted Dios le llamó a ministrar en las redes. Siempre recuerdo al principio que usted hacía vigilias y el Señor daba palabra a través de usted. Era tremendo. Claro, ¿y por qué dejé de hacer eso? Lo dejé de hacer por lo mismo. Se ha ido apagando y yo sin darme cuenta. Por personas como la hermanita que comentó que qué triste dice lo que estoy comentando. Y sí me indigna porque no entienden mi punto. Y así son esas personas que se van a otros canales y dicen, sí, ella dijo en un en vivo que esto, que lo otro. Pero es porque no entienden el punto que estoy dando. El problema no lo traigo yo, el problema lo traen que no quieren comprender que no se puede obligar. El pastor tiene su ministerio y él lo está ejerciendo acá. Él lo está ejerciendo, que no vean cómo él está solo ejerciendo. Ese es otro tema, pero el pastor está haciendo su trabajo y como les digo, muchos tienen sus redes sociales pastores, pero si mi esposo no quiere, no se le tiene que obligar. Y si a mí me gusta estar haciendo lo que hago, tampoco se me tiene que obligar a no hacer algo que no me nace. A mí me nace estar aquí, a mí me nace hacer lo que hago, lo que estoy hablando. A mí me nace, me gusta. Me gusta orar por la gente, me gusta que el Señor en los dones los utilice, me gusta predicar y que ahí el Señor obre, me gusta hacerlo, me encanta. Me encanta encender la cámara y darles una palabra, me encanta pasar tiempo con ustedes. Y eso no es que soy adicta, como una señora dijo en un video, no, yo no estoy adicta a las redes sociales. Yo en realidad hago esto y tengo mis tiempos establecidos. Entonces, yo la hermanita, a esta señora, ¿cómo se llama? La hermana, no sé cómo se llama la hermanita. Kimberly Mejía. Me duele que ella haya dicho. O no sé, tal vez me equivoqué, ¿no? Tal vez me equivoqué. Dice que el pastor se le ve mucha paz, se le ve paz, y es un hombre de mucha paz, es un hombre de mucho amor, es un hombre muy bello, por eso les digo, o sea, es un gran hombre. Pero no solo por eso, ¿verdad? Y pues bueno, si yo no les transmito paz, pues yo creo que cada quien está donde uno dice, aquí me transmite paz, aquí me quedo. La hermanita Sonia es muy introvertida, no me gusta su forma de ser, me voy, pero respetuosamente. Dice, normal, no le guste tanto las redes, yo no uso Facebook, no soporto, me critican. Me encanta bloquear quien no me agrada. Ay, hermana. Dice, su canal es su espacio. De libertad para lo que el Señor da, no fluye, sí. Me han robado eso. Ve mi espacio. Sani Sotomayor era un canal que yo amaba tanto, no tienen idea cómo amaba ese canal. Y digo amaba porque ya no lo disfruto mucho, pero voy a regresar, hermanos, como hacía antes. Estoy reinventándome, como les decía. Muchos de ustedes me siguieron por cómo yo era. Y de repente, no sé en qué momento, empezaron a hacer sus videos feos. Y digo, ¿qué? ¿Están hablando de mí? ¿Qué? Digo, eso lo tomaron a mal. Y así yo digo, ay. Y pues sí, poquito a poco dejé de disfrutar allá. Si este video lo hubiera hecho allá, créanme, que hubieran salido un montón de gente criticándome. Pero gracias a todas ustedes por estar acá. Dicen, y no que ese canal es de sus hijas. Es mío, también es mío. Dice el nombre de mis hijas, pero ellas son menores de edad, son chiquillas. Es mío y lo estoy levantando yo solita, el canal. Y me encanta este canal. Y pues bueno, ya me voy, hermanos. Ay, dice, el pastor es muy tranquilo y hay que respetarlo. Como pues sí.
Sí, respétenlo y lo han respetado mucho. Yo no tengo quejas, no me lo han criticado. Sí lo han criticado dos veces y feo. Pero me lo han respetado mucho, ya me lo conocieron, ya conocieron a mi esposo, ya saben cómo es él, pero bueno. Les di la oportunidad de conocer a mi amado esposo. Antes no sabían nada de mí, no sabían si yo tenía mamá, no sabían si tenía hijos, no sabían, solo aparecía Suani. Pero he abierto ya también este espacio, que hasta conocieron a mi esposo, conocen a mis hijas, conocen ya a mi familia. Y muchos de ustedes se sienten parte de mi familia. Pero no podemos obligar tampoco a que mi esposo esté acá solo porque el protocolo es que también tiene que estar porque él es el pastor, ¿no? El pastor es él. Yo nunca he dicho que yo soy la pastora. Es él, y si me llegan a ver a mí, no quiere decir que yo estoy por encima de él. O porque, no, yo estoy queriendo ejercer en mi espacio que mi padre me ha dado. ¿Me entienden? Dice el pastor, es un hombre de Dios. ¡Qué bendición! Sí, es un hombre de Dios. Sí. Bueno, hermanas, ya me voy. Dios les bendiga. Les amo. Cuídense mucho.